Vamos a contarles todo lo que está pasando. Acaba de hablar el fiscal general del Estado también sobre el asunto de las cajas de ahorro, el saqueo de las cajas de ahorro, y les estamos preguntando a ustedes y concretamente el descubrimiento de la semana pasada de esas tarjetas de dinerito B, tarjetas negras que se han llevado unos cuantos sustanciosas cantidades. Y para eso está hoy con nosotros Javier Castro Villacañas. Muy buenas tardes, Isabel, muchas gracias. Coautor de este libro, oportunísimo libro, junto con Luis Suárez, de Miguel Blesa, El lobo de Caja Madrid, gestión, lujo y ruina de un depredador financiero. Sí, bueno, yo creo que los hechos lo están demostrando así, no solamente ahora por la aparición de las noticias estas referentes a las tarjetas de crédito negras, sino lo que ha sido toda su gestión. La gestión de Miguel Blesa al frente de la Caja de Madrid pues ha sido absolutamente desastrosa, tanto es así que Caja Madrid ha dejado de existir y en lo que ha sido su heredera, que es Bankia, el Estado ha tenido que ingresar 22.000 millones de euros para salvarla, ¿no? Que se dice pronto. Esto en pesetas, que a mí se me va la olla con esto, pues de ya, los... Yo ya no sé calcular. Yo tampoco. 22.000 millones, ¿cuántas pesetas son? Porque claro, si 15 millones de euros, que es lo que se han gastado aquí, estos cacahuetes en tarjetas de crédito, son 2.500 millones de pesetas, 2.500, ¿eh? Milloncito a milloncito. Es lo que han tirado de tarjetita, que si gastos de comiditas, que si gastos de grandes almacenes, gastos de ropa, 2.500 millones de pesetas. Vamos a ver los datos, porque se los hemos preparado en este vídeo. 86 consejeros que pasaron la tarjeta una y otra vez durante 10 años, un banco nacionalizado total 24.000 millones de euros de dinero público y un supervisor que jamás abrió un solo expediente a Caja Madrid. Un exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el mismo que guardó silencio sobre la situación de la entidad cuando estaba al borde del naufragio. Detrás de este silencio se esconde un reparto de dinero de 1 millón de euros al año entre las fundaciones de partidos como el PP, el PSOE y también Izquierda Unida, los mismos que luego predican esto. Nos tenemos que comer, es decir, que vamos a pagar todos los ciudadanos el agujero de 36.000 millones de euros que por lo pronto, y digo por lo pronto porque habrá más, deja las entidades financieras en esta política de locura y todavía no se ha pagado ninguna responsabilidad. Ahora es cuando empiezan a pedirse esas responsabilidades. El Banco de España deberá informar de si el uso de las tarjetas fue delictivo, años en los que la entidad colocó a decenas de cargos en sus órganos y regaló visas sin control. Hoy, con la lista hecha pública, el gobierno negocia con el PSOE y el resto de grupos prohibir las tarjetas fantasma para cargos públicos. Todos los partidos, excepto Izquierda Plural, han mostrado voluntad para pactar soluciones. Bueno, pues estos son los datos, fíjense, ahí estaban todos, absolutamente todos, Javier Castro. La realidad es que, fíjate, hoy el diario El País, aparte de contar que el número 2 de Caja Madrid, a quien culpa directamente, es a la presidencia, dice que todo lo gestionaba, que cada tarjetita, la pasta, decía, fulanito se gasta tanto, menganito tanto, y todo lo llevaba la presidencia de Miguel Blesa. Pero también cuenta, y por eso lo relatamos en este vídeo, cómo las fundaciones de los partidos se llevaban un milloncito de euros todos los años a la chita callando, sin decir nada. Pero no PP PSOE, que les estamos preguntando, también Izquierda Unida. Sí. Acabamos de ver a Cayo Lara diciendo, oh, se lo han llevado crudo. ¿Y ellos? Bueno, es que yo creo que esto de las tarjetas es solamente la punta del iceberg de todo lo que queda por aparecer dentro del escándalo de Caja Madrid, porque está el tema de los créditos concedidos y autoconcedidos por los miembros del Consejo de Administración. Sabemos algo de los créditos de Díaz Ferrán a las empresas que ya estaban en quiebra, pero es que aparecen ahora otros créditos, créditos también a Arturo Fernández, que también era miembro del Consejo de Administración, y queda por saber otros autocréditos que se concedieron dentro de Caja Madrid. La ley de cajas de la Comunidad Autónoma de Madrid obligaba a que todas estas concesiones de créditos tenían que tener la autorización de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Pero Miguel Blesa había formado un régimen de poder dentro de la caja que ya se saltaba los controles internos y los controles externos. O sea, ¿la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tenía que haber controlado también el tema de tarjetas o solamente los créditos? Solamente los créditos. La ley de cajas sí que establece que para que los miembros del Consejo de Administración se autoconcedan unos créditos especiales a un tipo de interés y luego habría que investigar si se han pagado o alguno de ellos se han condonado, porque eso todavía queda por investigar qué es lo que ha sucedido ahí. En los temas de los créditos, de los autocréditos, sí. En el tema de las tarjetas es más una misión que correspondía al Banco de España, pero aquí es que la cuestión de las tarjetas, que no es tarjetas negras como aparecen ahí, eran tarjetas Visa, Oro, supongo, lo que pasa que eran negras porque en un correo electrónico, Ángel sí. Torres, dirigido a Miguel Blesa, habla de tarjetas black, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo contamos en el libro, que dentro de los
ingresos irregulares que recibían tanto Miguel Blesa como los demás miembros del Consejo de Administración estaba el importe de las tarjetas. Luego había dietas también por asistencia a consejos de administración y asistencia a los consejos de administración donde Caja Madrid tenía participaciones dentro de las operaciones que realizó en bolsa. Entonces había un conjunto de dinero que no era controlado por nadie salvo por los propios miembros del Consejo de Administración. Y entonces estas tarjetas negras estaban asignadas a unas cuentas bancarias que cuando el Banco de España intentaba averiguar a quién pertenecían, salía error informático. O sea, las cuentas bancarias a las que estaban asignadas las cuentas eran las cuentas negras o las cuentas fuera de control del Banco de España. Hoy decía César Luena que ha acudido a Hacienda a denunciar este atropello, este presunto saqueo. Decía que ellos van a llegar hasta el final, ahora quien tiene que actuar es Montoro y que incluso alguien dentro del propio ministerio, como el jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, está metido en este tinglao. Uh-huh. Les recuerdo que estamos hablando de 28 miembros del Partido Popular que están en esta lista de personas que han utilizado estas tarjetas, pero 16 del Partido Socialista. Y seguimos así, hay otros tantos de Izquierda Unida, un poco menos, pero hay 10 de sindicatos. Vamos a ver la denuncia que ha puesto el Partido Socialista. Que la Agencia Tributaria investigue a todos y cada uno de las personas que utilizaron esas tarjetas de la vergüenza. Por eso, fundamentalmente por eso hemos presentado esta denuncia, para que las infracciones tributarias, para que los delitos fiscales posibles sean investigados. Además queremos que la Agencia Tributaria investigue a los órganos rectores de Bankia, porque puede haber delitos fiscales, puede haber infracciones tributarias y seguro que alguna responsabilidad tienen. ¿Parece bien esta denuncia del Partido Socialista, Carlos? Me parece bien, pero me encantaría que empezasen por hacer un chequeo interno, pero se lo digo a ellos, se lo digo al PP, se lo digo a Izquierda Unida, se lo digo a Comisiones, se lo digo a UGT, se lo digo a todos los que han estado metidos en todas las cajas, partidos nacionalistas en cada uno de los territorios en los que ellos mandan, etcétera, etcétera, porque todos han estado metidos. O sea, yo cuando le escucho a Luena hacerse ahora de nuevas y decir, no, que investiguen lo que ha pasado. Oye, vamos a ver, yo he defendido, porque es verdad que la presencia de Pedro Sánchez en aquella asamblea, no en el Consejo, en la Asamblea de Caja Madrid, no tenía una capacidad decisoria sobre decisiones estratégicas. Y yo le defendí cuando la famosa historia de la compra del banco en Florida, porque es verdad que aquello no pasó por la administración, por el Consejo de Administración. Pero a mí que me expliquen ellos si no pasaba por ahí la información de que tenían cajas, de que tenían no sé qué, de que tenían cuentas B, de que tenían unas tarjetas con las cuales estaban cargándole comidas, viajes y cargándole de todo. ¿No se habían enterado? Porque lo sabían los periodistas. Lo publicó el diario El País hace años. Oye, ¿no sabían ellos que, por ejemplo, en un crédito que le concede Caja Madrid a Martín Safadesa, resulta que una de las personas que estaba dándole a la tarjeta de lado a lado lo mandan directamente como número 2 y cuando se hunde Martín Safadesa se descubre que se ha reservado el puesto para volver y encima se autopaga luego otra vez por el despido? ¿No se enteraban de nada ninguno de los que estaban ahí? Porque hay una retahíla metidos en Caja Madrid de 15, 16 personas del Partido Socialista, entre los de las tarjetas, solo entre los de las tarjetas. ¿No les decía nada a la gente de UGT, su sindicato hermano, tampoco? Todos de nuevas, ¿no? Entonces, a mí me parece de maravilla que lo lleven a la justicia, pero esto es un acto deleznable. El señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez no sabía nada de lo que estaba pasando ahí. Cuando se lo denunciaron los inspectores del Banco de España y dio marcha atrás a los informes que les estaban llegando, diciéndoles que aquello era un auténtico pozo de porquería, y cada vez que se lo denunciaba a la gente que hacía su labor en la inspección, él metía el informe para abajo y se acabó la historia. No sabía nadie nada, ¿no? ¿De qué partido era Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Era del PSOE, ¿no? ¿Quién lo puso como secretario de Estado? Lo puso un señor llamado Solves, ¿no? ¿Quién lo mandó luego como gobernador del Banco de España? Los mismos, ¿no? Ellos. Bueno, a ver, a ti te parece muy bien lo que ha hecho el Partido Socialista. A mí la denuncia me parece estupendamente. Al fin y al cabo, nueva ejecutiva, pues nuevas metas, nuevos proyectos y parece ser, ojalá, que la palabra esa que se usa ahora tanto en todas las instituciones de transparencia, pues bueno, si se lleva adelante, bendita sea, llegue cuando llegue. ¿Que llega tarde? Sin duda alguna. ¿Que por supuesto era muy difícil que algunas cosas no se supieran? Pues tenemos el ejemplo de Andalucía. Pero también era muy difícil que no supiera el ministro de Hacienda que su jefe de gabinete estaba metido hasta el cuello en esto. O sea, quiero decirte, y eran de otro partido, eran del partido del gobierno, ¿no? Entonces, quiero decir que ahí ha habido un desmelene, por no decir otras palabras, absolutamente extraordinario, que se tiene que cortar y que curiosamente además que entre la marea de dinero que se ha afanado en España en todas las administraciones o en la mayor parte de ellas, quizá 15 millones es un grano de arena. Lo que sucede es que en un sitio donde era un banco nacionalizado, donde había multitud de accionistas, donde estaban los ahorros de tantísima gente, pues es un escándalo enorme. A ver, Alfonso y Ana.
Bueno, hombre, yo creo que si algo demuestra nuestra historia reciente y la de otra gente es que todos los corruptos inteligentes intentan no quedarse solos, intentan extender. O sea, que cada vez haya más gente, más pringada. A veces es increíble por lo poco que se puede llegar a vender a alguien, ¿no? Porque, a ver, yo creo que como aquí se han apuntado, lo de las tarjetas, siendo oscuro, oscuro tirando a negro y siendo escandaloso, no dejas el chocolate, el loro de este caso. El drama son los créditos dados sin control y todo esto con dinero, digamos, no precisamente privado, ¿no? Entonces, hombre, parece ser que aquí yo la única... Perdóname, fíjate, incluso sus propios cargos. ¿O sí? ¿Alguien se cree que no se les nombraba para que luego saliesen créditos a otro tipo de entidades? La única políticas, comunidades autónomas, fundaciones, la única, de partidos... Yo la única explicación... que le veo a esto es, a ver, no, yo no sé si vosotros habéis encontrado nunca una situación, hombre, yo nunca tengo la suerte de encontrar una situación de estas, pero sí que, por ejemplo, pongo un paralelismo un poco tonto, tú haces un currículum, tú echas un currículum, bueno, como digas la verdad, como todo el mundo hincha el suyo, como todo el mundo habla 7 idiomas más de los que habla, tienes 7 títulos, pues tú como vayas con la verdad por delante, parece que haces un poco el primo, ¿no? Entonces yo creo que en España llegó un momento en que las personas decentes hacían el primo, o tenían miedo de hacer el primo, o casi que a lo mejor alguno colaboró con esto, no tanto o también por participar en el pastel, como por bueno, por no quedar por tonto, por no quedar como oveja negra. Tres héroes que sí. Íntegros que no entraron en este, bueno, saqueo, pero en solo este tres. Uso de esa masiva. Solo tres. Bueno, pero son claro. Tres. Pero es decir, que esto ha sido una forma de vida, esto ha sido un establishment. O sea, y por eso es tan difícil de erradicar, porque no estamos hablando de unas cuantas manzanas podridas, lo que está podrido es el cesto. O sea, la excepción. Quiero decir, que llegamos a la situación, la excepción era, bueno, el héroe, el decente, este era el raro. Mira, un porque representante, tan sistémico... vamos a dar los datos, un representante de UGT que ha muerto ya, que se llama Félix Sánchez, es de los que tuvo la tarjeta y no la utilizó. Iñigo Aldaz también la tuvo y no gastó un solo euro. Y Esteban Tejera, son los tres directivos... consejeros, no sé el grado que tenían exactamente, de Caja Madrid, en el cual, desde luego, Félix Sánchez de UGT era miembro del consejo, que teniendo esa tarjeta gastaron 0 euros, quizá porque pensaban que no era una tarjeta blanca. Porque de aquí no pasaban. Blanca, no, por decirlo no, contrato no al es decir, no gastabas, morro, pero no te atrevías tampoco a montarla. Por ejemplo, aquí es donde yo estoy con Carlos, que hay un cierto cinismo en estas denuncias que se presentan ahora, porque aunque es verdad que mejor presentarlas que no presentarlas, hombre, esto de que la zorra se denuncia a sí misma, hablando claro, a mí me suena un tanto farisaico. O sea, yo echo de menos un poquito más de verdadera autolimpieza. Que pretende quedarse solo con las gallinas que pongan huevos y no con todas las demás. A lo mejor... A ver, Alfonso... Cuando yo le comenté a uno de mis muchos hermanos, sabéis que tengo 9, esa historia de los 3, me comentó muy cínico, seguro que las perdieron. Qué poca fe. No, no, y es un profesional, es un profesional muy instalado y muy, muy conocedor, y seguro que las perdieron o tenían otra que les cubría el hueco, porque se ha creado, y voy a lo que quería decir, yo estoy dolorido, porque... antes España te aparecía, sobre todo visto desde el exterior, bastante cateto, no muy guapo, muy gritón, pero esta panda de mangantes te parecía un fenómeno italiano, griego o mexicano, aquellos, ¿se acuerdan? El último año del presidente, el año de Hidalgo, pendejo el que deje algo, pues se lo llevaban todo, se lo llevaban todo. Entonces da un poco la impresión de se han caído todos los estándares. Y yo no creo que sea un tema menos las tarjetas. Creo que es un tema, creo que es el paradigma. Es la guinda podrida en un apestoso pastel que son las cajas. Pues la...